Yes, good day. Welcome to the International Association for the Study of the Commons, or IASC's, fourth annual World Commons Week event, and thank you for attending. Peter, do you want to translate that? Okay. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Semana Mundial de los Comunas, y hoy día tenemos nuestras presentaciones desde la región de América Latina y el Caribe. My name is Charlie Schweik. I'm a professor at the University of Massachusetts Amherst in the USA. I'm the president-elect of the ISC, and I'm the co-organizer of the World Commons Week event. Bueno, Charlie Schweik es un profesor en la Universidad de Massachusetts en Amherst, y es el presidente electo para el ISC, que entra en el año que viene. Es el organizador de la Semana Mundial de las Comunas. I wish I could speak Spanish. My apologies for that. ISC's World Commons Week is a global annual event celebrating and promoting commons research and practice. Bueno, la Semana Mundial de las Comunas es un evento anual de la ISC que celebra las investigaciones y conocimientos sobre las comunas en el mundo. And this is the keynote webinar for the ISC Latin American region. Y esto es nuestro keynote webinar de la región América Latina y Caribe. I'd like to welcome and thank my colleague Peter, who serves in the role as ISC's regional coordinator for Latin America, who organized this webinar, and I'll turn it over to him to run the event in Spanish. Okay, gracias, Charlie. Como Charlie mencionó, yo soy Peter Cronkleton, el representante de ISC aquí en la región de América Latina y Caribe, y tengo el placer de dar la bienvenida a todos ustedes para la Semana Mundial de las Comunas. Algunas explicaciones primero. Durante el webinar vamos a tener solamente video de los presentadores que va a estar hablando durante la webinar. Y si tienen preguntas o comentarios, ustedes pueden usar el Q&A que está abajo en su pantalla para poner sus preguntas en el chat. Si es necesario o si queremos iniciar un diálogo entre los presentes en el webinar, podemos activar los micrófonos si es necesario. Si tienen preguntas, levanta su mano usando los botones abajo. Y si alguien está conectado por teléfono, pueden usar asterisco 9 para que puedas levantar su mano y podemos identificarte para hacer su pregunta. Tengo el grado de presentar nuestros dos presentadores hoy. El primero es Gustavo García López, quien es un investigador, educador y aprendiz organizador que trabaja sobre los bienes comunes, la justicia ambiental y la recuperación, transiciones justas. Actualmente trabaja en el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra, donde forma parte del taller de Ecología y Sociedad. Anteriormente fue profesor de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro fundador de la colectiva Junte Gente, de la iniciativa Post-Extractivo Futuros del Climate Justice Network y del blog de ecología política Undisciplined Environmentalists. Vive desagregado en sus tierras, pero encuentra hogar y estrellas de guía en su hija Maya. Se mantiene la vida gracias a sus amplias redes de cuidado y alimentación de las personas, los espíritus y las memorias y las ecologías. Gustavo va a hacer una presentación con el título Defensa de los Bienes Comunes, Trazados Raíces, Presentes y Futuros desde Abayala. Y luego, después de la presentación de Gustavo, vamos a tener comentarios de Diana Ojeda, quien es profesora asociada de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Desarrollo del Centro Interdisciplinario de Estudios de Desarrollo de la Universidad de los Andes. Su investigación es un puente entre la ecología política y la geopolítica feminista y los estudios de la ciencia del estudio de los conflictos socioambientales, particularmente en relación con la conservación del medio ambiente, la mitigación del cambio climático y el turismo de naturaleza.
Su trabajo basado en el Caribe colombiano se centra en los procesos dinámicos de despossesión, extractivismo agrario, securitización y la formación del Estado desde el punto de vista feminista. Diana es licenciada en Economía y Historia de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia, y tiene una maestría y doctorado en Geografía de Clark University en Worcester, Mass. Bueno, con estas palabras voy a pasar la palabra a Gustavo para su presentación. Gustavo, la palabra es tuya. Hay que aprender. Gracias. Muchas gracias, Peter. Muchas gracias, Charlie, a la IASC por organizar este evento. Gracias a Diana, que está aquí acompañándome hoy, y también a todos ustedes que también nos acompañan desde Latinoamérica y otras latitudes. Yo, en esta presentación conjunta con Diana, queremos hacer un recorrido por los estudios y la investigación y la acción en los comunes en América Latina, o a Via Yala, que es el nombre más antiguo conocido de estas tierras. Significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital, como así le llamaban pueblos indígenas en Colombia y en Panamá también. Estoy aquí gracias a muchas personas, a mis padres que me enseñaron la justicia del amor por la tierra y las plantas, mis abuelas, mis tías, primas, todos mis antepasados, amigos, mentores que me han acompañado en este viaje. La primera vez que yo oí la palabra los comunes fue en mi licenciatura o bachillerato y en un curso de ecología de la Universidad de Puerto Rico, y era, pues, obviamente, como era de esperarse, en referencia a la tragedia o a lo que Harding llamó la tragedia de los comunes, ¿no? Lo que nos dijo el profesor en aquel entonces es que lo que es de todos no es de nadie, y que los impactos de cada quien, por más pequeños que sean, se acumulan para generar un gran impacto, ¿no? Algo que no es del todo incorrecto. Y por lo demás era un gran profesor, así que yo me quedé con eso, y me quedé también con experiencias que me marcaron en esa época. Comienzo por ahí porque entiendo que es parte de cómo yo hago el abordaje de los comunes. Fueron experiencias en la lucha contra la Marina de Guerra de los Estados Unidos, en la isla de Vieques, en las islas de Puerto Rico, en Boriquén, donde la Marina tenía prácticas por 60 años, más de 60 años, devastando la ecología y la salud de la gente, desplazando a la gente, destruyendo, ¿verdad?, los bienes comunes y el bien común también. La experiencia de protección y reforestación del bosque de mi vecindario en Cupey, en los suburbios al sur de San Juan, donde rescatamos tierras y las reforestamos con y sin permiso del Estado para crear un bosque comunitario, un arboretum, el arboretum de Cupey. Y eso marcó mi entendimiento de la relación entre la ecología y la política, y también entre la gestión comunitaria y la movilización social como dos elementos. En mi doctorado en Indiana estudié con Lynn Ostrom y con la antropóloga Catherine Tucker, y de ellas obtuve casi todo mi bagaje inicial sobre la teoría de los comunes, de ellas y de todo el grupo del Workshop in Political Theory and Policy Analysis de Indiana, fundado por Lynn y por Vincent Ostrom. Ahí conocí a muchísimas personas que hasta hoy en día algunas son colaboradores y ciertamente muchas son amigas y compañeras. En ese tiempo también conté con la mentoría de Leticia Merino, que me introdujo al tema de los comunes en las comunidades forestales en México. Y allí en la región norte de Durango hice mi trabajo doctoral estudiando los procesos de lucha y organización de uniones de ejidos forestales como una parte esencial de lo que era la gestión local comunitaria de los ejidos, ¿no? La creación de estos procesos federativos, ¿no? Y desde entonces, pues, fui expandiendo progresivamente el marco analítico de la ecología política, recobrando abordajes desde Latinoamérica y desde Puerto Rico, acompañada de muchas compañeras y colaboraciones de investigación-acción con muchos colectivos de intelectuales orgánicos y de activistas.
También, pues, acompañado por mi hija en los últimos 7 años, mi hija Maya, que significa amor, y que es parte del proceso de crear comunes desde el hogar también. Para entender la América Latina, la gestión de los comunes, es muy importante entender el contexto latinoamericano, ¿no? Y utilizo aquí varias imágenes, ¿no? Para decir lo que quizás todas quienes estamos aquí sabemos, ¿no? Es una región de una grandísima diversidad cultural y ecológica, de una historia de explotación, de colonización, de despojo, de violencia contra los pueblos originarios, contra los pueblos esclavizados, en donde se definió el bien común como la extracción de esos recursos, ¿no? Para la acumulación y el bienestar de unos pocos. Y ahí tenemos, pues, la imagen de Laura Ortiz Osoma, Construcción Interior, que va a salir pronto en el British Handbook of Latin American Environments, que estamos coeditando Diana, yo y otros colegas, Felipe Milanés, Beatriz Bustos y Salvatore Engel Di Mauro. Y es un, pues, una imagen, ¿no?, de toda la riqueza que ha sido extraída para materia prima, pero a la misma vez de la gran historia de luchas y de resistencias y de que personas y ecologías que, como estas dos hormigas, ¿verdad?, tratan de reconstruir y resembrar esas ecologías en esos territorios y construir, ¿verdad?, otra Latinoamérica. También, pues, es una historia en donde esas resistencias y esas luchas han llevado a grandes cambios sociales y a muchas innovaciones en relación a los bienes comunes. En particular, pues, se menciona, ¿no?, en algunos textos recientes, y no tan recientes, se ha resaltado mucho el rol de los movimientos sociales y de las políticas públicas de reforma agraria en dar titularidad a las comunidades, ¿no?, en diferentes formatos, ¿no?, comunidades campesinas, indígenas, afro, a reconocer derechos sobre la tierra y sobre los bienes comunes del territorio. Y hoy en día, pues, Latinoamérica es la región con mayor proporción de bosques y tierras agrícolas formalmente en manos de comunidades, con México, Perú, Colombia, Brasil y Nicaragua como los países con mayor proporción de ese tipo de tierra. Según relata Ileana Monterroso en un capítulo del handbook que ya mencioné. Aún así, esas reformas se han dado de forma desigual. Jim Robson y Gabriela Lichtenstein reportaban en 2013 que solo menos de la mitad de los 20 países del continente latinoamericano, sin contar el Caribe, contaban con este tipo de reformas. Y tiene muchas limitaciones en su implantación. Por ejemplo, en Brasil hay más de 100 millones de hectáreas reservadas como tierras indígenas que todavía no están formalizadas. En Colombia, 271 consejos afrocolombianos que están pendientes de reconocimiento y formalización. Y Diana, pues, nos hablará más de ese contexto colombiano también en su presentación. Y un gran reto que queda es, pues, el modelo extractivista que persiste al día de hoy. Como observa Leticia Merino, pues, en un artículo reciente, Latinoamérica se ha convertido en la mayor exportadora global de minerales y alimentos y una de las principales exportadoras de energía. Y todo eso, pues, continúa intensificando el despojo de bienes comunes y las luchas, ¿no?, en contra de ese extractivismo, ¿no? Los zapatistas, pues, fueron quizás de los primeros y de los más que globalizaron esa perspectiva de lucha en Latinoamérica, con ese llamado, ¿verdad?, a la alegría rebelde, a los territorios autónomos y a la idea de que yo soy nosotros, ¿no?, de que cada quien es parte de ese colectivo, que es una idea que también hoy se reafirma en muchas luchas y que Diana seguramente también referirá en el caso de Colombia. Así que son luchas que tienen que ver con conceptos de bienes comunes, de defensa de los bienes comunes, pero que también movilizan otros conceptos, ¿no?, como el cuerpo territorio, como los territorios rebeldes, territorios ocupados, territorios autónomos.
entre otros conceptos, ¿no? Y que lo que buscan decir es, como dice Residente en la canción This Is Not America, aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos, aquí estamos para que te recuerde, si quieres, mi machete te muerde. Las raíces de los comunes en América Latina podemos trazarlas a varios textos fundacionales, ¿no? Como yo decía, por lo menos en mi experiencia, me gustaría escuchar de la experiencia de otros que están escuchándonos hoy, ¿cuál fue el primer momento donde leyeron o oyeron a alguien hablar de los comunes, de los bienes comunes, de la teoría de los comunes, ¿no? Pero si miramos antes del año 90, en realidad, en los 90 hasta el año 2000 casi no había nada publicado en Latinoamérica sobre los bienes comunes. Fue introducido principalmente en relación al trabajo de Ostrom a través de los proyectos internacionales que tenían, en particular el programa International Forestry Resources and Institutions, con equipos como el de Leticia Merino en México, el de Juan Camilo Cárdenas en Colombia, Pablo Pacheco en Bolivia, creo, perdóname Pablo si no es, y el equipo de CIFOR en América Latina, Larson, Peter Cronkelton, Deborah Berry, Pablo, Ileana Monterroso y el mismo Pablo Pacheco también, colaboradores en Indiana como Catherine Tucker, Christian Anderson, Peter Taylor, David Bray. Por ejemplo, David Bray y Leticia Merino publicaron un libro, La experiencia de las comunidades forestales en México, que para mí en particular fue muy importante para entender ese contexto mexicano, ¿no? Y la importancia de la gestión comunitaria. El libro People and Forest del 2000 también tenía varios casos de México y de Bolivia y de otros países latinoamericanos, y en el año 2000 fue traducido por primera vez el libro de Ostrom, El gobierno de los bienes comunes, ¿no? También los análisis de CIFOR fueron muy importantes para entender los procesos particularmente de titulación de tierras comunitarias, ¿no? Y de las instituciones que se estaban desarrollando a nivel local para la gestión de los bienes comunes. A pesar de esos textos, ¿no? En ese tiempo todavía Robson y Gabriela Lichtenstein en el 2013 observaban que había una limitada un campo de estudio bastante limitado sobre los bienes comunes en Latinoamérica y particularmente la presencia en las conferencias de la IASC y en las revistas internacionales anglófonas, concluyendo que es poco lo que se sabe en sentido colectivo sobre los bienes comunes o la investigación sobre los mismos en las diversas regiones y países que conforman América Latina. La gran parte de los trabajos, según ese estudio que realizaron Robson y Lichtenstein, provenían de México y primer lugar y segundo en Brasil. En parte eso tiene que ver también con que en 2004 la IASC realizó la primera conferencia internacional en Latinoamérica, en México, en Oaxaca, y eso le dio un impulso a las publicaciones y al trabajo sobre los comunes en ese contexto. Entonces, si miramos desde ese entonces, vemos unos cambios bastante marcados en los últimos años, la última década, en particular con la publicación de varios trabajos. Me gustaría resaltar aquí el trabajo del capítulo latinoamericano de la IASC, ¿no? Con dos volúmenes especiales, dos special issues, ¿no? Como le llaman en inglés, o volúmenes temáticos, en el Journal of Latin American Geography en 2013 y en el 2022 en la revista Medio Ambiente y Urbanización, los dos editados por Gabriela Lichtenstein, compañera de Argentina. El primero con Jim Robson. En ese del 2013, pues estuvo basado en unas sesiones que se hicieron en la IASC, en la conferencia de la IASC de 2011, lo que muestra la importancia de ese tipo de conferencias, de ese tipo de espacios donde se junten investigadores e investigadoras para trabajar estos temas conjuntamente, reflexionar y eventualmente publicar sobre estos temas. El volumen de Medio Ambiente y Urbanización se destaca porque tiene 11 artículos que cubren una amplia gama de experiencias que muestran las oportunidades y retos de la gestión de los comunes en América Latina, con un enfoque particular en Argentina,
pero también con otros casos de otros países, un abordaje de varios actores, transdisciplinar y transgeneracional, que incluye investigadores jóvenes y seniors, entidades gubernamentales y no gubernamentales, y autores de comunidades locales también. En ese volumen, Leticia Merino tiene un artículo importante que resalta la relevancia de la teoría de Ostrom para el contexto latinoamericano, resaltando el valor analítico, pero también político, de mostrar empíricamente la viabilidad de la autogestión comunitaria como una opción al control centralizado de los estados y de la mercantilización de los bienes comunes. Para Merino es una propuesta de inclusión y democracia de base y coincide en gran medida con muchas de las agendas libertarias de pueblos y sociedades latinoamericanos. Pero también Merino resalta que hace falta mayor entrelazamiento con otras teorías y otros conceptos, otros abordajes a los comunes desde la ecología política, la economía política, la teoría del desarrollo, la justicia ambiental, para mejor comprender los procesos de defensa y de despojo a la vez, esos ciclos de los que hablaba en el contexto latinoamericano. Five Así minutes, que, Gustavo. ¿Ah? 5 minutes, just letting you know. Ah, ok. Bueno, y hablando de eso, pues podemos conectar con otros presentes, ¿no? Vemos que los bienes comunes se han convertido también en un concepto clave de procesos de lucha, de movimiento, de resistencia, de recuperación de los territorios, como decía, ¿no? Vemos, por ejemplo, varios eventos aquí, como este es del Centro Humboldt, que es un centro en Nicaragua que organizó un evento principalmente enfocado en la minería en la región. Vemos este de recuperar los bienes comunes desafíos en el proceso constituyente de Chile, que hace una conexión entre el concepto de los bienes comunes y la recuperación de los bienes comunes con los procesos constituyentes o las nuevas constituciones en Chile, pero también con representación de las experiencias de Ecuador y Bolivia, ¿no? Donde se han reconocido los derechos de los pueblos originarios, los derechos a la naturaleza también, la idea del buen vivir, con todas sus luces y sus sombras de esos procesos, ¿no? Y también vemos una serie de textos que hablan sobre los bienes comunes, pero que no hacen referencia, ¿no? Al tema de realmente a la teoría de Ostrom, ¿no? Vemos más énfasis en el proceso de lucha, en la comunalidad, la creación de tramas comunitarias, otros conceptos, la lucha de los bienes comunes en antítesis a la economía verde, en antítesis al extractivismo y al desarrollo. Y ahí hay varios textos de los que después podemos hablar más. Voy a terminar con algunas reflexiones sobre Puerto Rico y el Caribe. Puerto Rico, pues, un territorio colonizado primero por España, después por Estados Unidos desde 1898, o sea que es un territorio no soberano, en una región donde esa es lo común. La ocupación colonial todavía persiste hoy en día, en contraste con el continente latinoamericano, donde los países son independientes formalmente. Pues en el Caribe no existe eso, en muchos países, en muchos de los territorios. Entonces, ¿qué significa los comunes en un contexto donde no hay soberanía, ¿no? Y ahí, pues, la importancia de ligar la lucha por los comunes a la lucha por la soberanía, ¿no? Esa es mi reflexión principal que traigo sobre el caso de Puerto Rico, ¿no? Donde el colonialismo ambiental, la explotación, la industrialización, primero agrícola, después la industrialización petroquímica y farmacéutica, fue un mecanismo principal de despojo de los bienes comunes, y la lucha en contra de eso se convirtió en una lucha por los comunes, muy asociada también hoy en día también al extractivismo de la deuda, que es un problema que también conocemos en el resto del continente latinoamericano, donde se usa la deuda como excusa para nueva ola de despojo de bienes comunes. Puerto Rico tiene una crisis de deuda y tiene la imposición de una junta de control fiscal que controla de Estados Unidos las finanzas hoy en día del territorio. Y ante eso, pues el caso de Casa Pueblo, es un caso que me ha inspirado mucho a pensar en estas luchas ligadas de la recuperación del territorio y la gestión comunitaria del territorio,
y la lucha por la soberanía y en contra del colonialismo ambiental. Casa Pueblo surgió como un proyecto en contra de la minería en la cordillera central de Puerto Rico y lleva más de 40 años ya en un proyecto de autogestión. Ellos crearon un bosque, luego de vencer las minas, reemplazaron el proyecto de las minas por un bosque que llamaron el Bosque del Pueblo, y en una lucha que ellos denominaron como una lucha por la patria geográfica o en defensa de la madre isla. El café de ellos, que es una de las principales actividades económicas que hacen, la torrefacción y procesamiento y venta del café, se llama Madre Isla. Tienen un bosque escuela, tienen un proyecto de ecoturismo comunitario, tienen su propia radio, y han desarrollado una estrategia que ellos llaman ciencia, cultura y comunidad, ¿no? La integración de la autogestión comunitaria y la participación comunitaria con el desarrollo de una ciencia propia, de un conocimiento científico local, autogestionado, que viene desde las luchas y por el bien común, no una ciencia corporativa, no una ciencia desde el Estado. Y la cultura, porque siempre la cultura como mecanismo de difusión, mecanismo de movilización de las personas, de conectar esos temas científicos como los riesgos ambientales de proyectos extractivistas con la cultura local, a través de la poesía, el teatro. Casa Pueblo, yo creo que también es importante porque ha hecho la conexión del Caribe con Puerto Rico, de Puerto Rico con el Caribe y con América Latina. Nosotros como colonia estamos muy aislados y miramos mucho hacia el norte siempre, hacia Estados Unidos. Y aquí hay tres actividades que reflejan eso. La visita del Julián Chiví, que es un ave que sale desde la Amazonía, desde Brasil, Colombia, Venezuela, y hace una migración y pasa por Puerto Rico todos los años, y Casa Pueblo hace un recibimiento del Julián Chiví como el ave símbolo de Casa Pueblo, para mostrar esas conexiones entre las ecologías de esos territorios. Casa Pueblo también ha desarrollado un proyecto de bosque modelo, y es parte de la red iberoamericana, antes la red latinoamericana de bosques modelo, y ha realizado encuentros en Puerto Rico y ha participado en encuentros en otras partes. Y finalmente un encuentro latinoamericano de mujeres que hicieron con representantes de diversos países, Ecuador, Honduras, Perú, Guatemala, en donde estaba Lorena Cabnal, que es una de las, digamos, de las pensadoras que ha desarrollado teorías propias sobre la gestión comunitaria y los comunes en Latinoamérica. Finalmente, Casa Pueblo ha desarrollado un proyecto de energía comunitaria que le llaman en contra de la esclavitud energética y en contra del colonialismo energético, que es el proyecto de Estados Unidos y de las grandes corporaciones para Puerto Rico, convertir a Puerto Rico en un terminal de gas natural. Y en contraste a eso, Casa Pueblo ha desarrollado un proceso de convertir a Adjuntas, al pueblo de Adjuntas, en un pueblo solar. Ha desarrollado encuentros con otros proyectos similares a través de la isla, incluyendo también luchas contra la deuda, porque la deuda se está usando para obligar a Puerto Rico a un futuro de gas metano. Y ese es el futuro, es un futuro de ligar los comunes con esas luchas más amplias, con las luchas de los pactos ecosociales, de las transiciones justas, con las luchas de un futuro post-extractivo. Gracias. Perdonen que me excedí un poco de tiempo. Gracias, Gustavo. Muy interesante su presentación. Quiero recordar a todos, si tienen preguntas o comentarios, pueden usar el Q&A, el botón Q&A abajo y poner en estas ventanas. Y vamos a pasar las preguntas a los presentadores después de la próxima presentación. En este momento quiero pasar la palabra a Diana Ojeda para su presentación. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias, Charlie y Peter, por organizar. Y bueno, ha gustado por esta oportunidad de conversación que valoro mucho. Estoy aquí, estoy listo. Y muchas de las discusiones aquí las vamos a ir construyendo, entonces espero que tengamos tiempo para preguntas y para la conversación. Pensaba también que para mí los comunes llegaron casi que sin pensarlo, ¿no? Mientras mi mamá y mi abuela me decían, las cosas son de quien las necesita, ¿cierto? Las cosas no son de nadie, son del que las necesita. Y como que ese comunalismo que parecía como
como muy referido a la propiedad, en realidad todo el tiempo era frente a esas relaciones de interdependencia y de responsabilidad que justamente nos permiten construir comunidades. Y después me lo encontré, por supuesto, pues en el salón de clase, también en la forma de la tragedia de los comunes, pero muy distinto en la fuerza de la juntanza feminista y como desde esta idea de me cuidan mis amigas, ¿no? Que es tan, tan clara para todos, que cómo son esas redes de cuidado las que nos sostienen. Entonces quisiera pues empezar por ahí, por contarles un poco más de cómo el feminismo en América Latina pues justamente ha pensado esta idea de la defensa de los comunes y en particular a partir de la idea de poner la vida en el centro. Y es pues justamente priorizar el cuidado, la naturaleza, esas cosas que son sin las cuales no podríamos vivir, que son la salud, la educación, la vivienda, la comida, y que terminamos relegando como un segundo plano. Y bueno, en América Latina el movimiento feminista ha crecido mucho justo a raíz de estas últimas dos décadas, que como ya Gustavo nos presentó, han sido dos décadas muy duras, y sobre todo en América Latina y el Caribe se han vivido bajo la forma del extractivismo, que claro, profundiza la destrucción ambiental, pero que también pone justamente la vida en términos de esta precarización y de esta incertidumbre, y cómo en América Latina y el Caribe muchos movimientos feministas insisten en que vivimos en una larga noche neoliberal, en que todas estas dinámicas de extractivismo por deuda, de despojo, justamente de lo que hablan, es de un presente, digamos, donde la vida se pone en jaque. Entonces, desde allí, los feminismos latinoamericanos responden: patriarcado y capital es una alianza criminal, desde la claridad de que lo que nos trajo hasta aquí fue justamente un modelo de dominación que está basado en una lógica patriarcal, capitalista, racista y colonial. Entonces aparece la ecología política feminista latinoamericana más que como un campo intelectual que uno pueda asignar a un grupo de académicas y situarlo dentro del salón, aparece como estas articulaciones tan poderosas entre feminismos y ambientalismos en América Latina, que tienen una historia larguísima de movilización y donde además eso que señalaba Gustavo al principio es muy claro, esa fluidez entre los estudios, entre la acción, entre la militancia, entre la investigación, que es muy claro para quienes trabajamos desde América Latina. Creo yo que es como una de esas cosas que nos mueven muchísimo. Y bueno, desde allí, pues como esta propuesta de que la ecología política feminista latinoamericana es una apuesta por construir, ¿cierto?, un campo que permita comprender y transformar esas relaciones de poder que producen la naturaleza actualmente como la entendemos hoy, como la vemos hoy justo en esa larga noche neoliberal, en esa crisis ambiental, climática, y que tiene el punto particular de entender que el género es un eje de cómo estas formas de dominación, articulando la raza, la clase, la matriz colonial de dominación, pues están muy agarrados de una lógica atravesada por el género. Entonces, vemos en América Latina pues una tradición larguísima, ¿cierto?, de luchas históricas por el acceso a la tierra, esto de las recuperaciones de tierra como una de las tradiciones larguísimas. Y en particular en mi trabajo, yo he trabajado en el Caribe colombiano, soy hija del Caribe colombiano, y el Caribe colombiano en esa conexión con el Gran Caribe pues es una historia larguísima también de despojo por plantaciones y por, bueno, lucha por la tierra muy muy larga. Entonces eso está ahí muy arraigado en cómo se entiende el problema latinoamericano. Está esta crítica descolonial también muy fuerte que ya introdujo Gustavo, movimientos ecofeministas, y hay distintas corrientes en distintos lugares de la región, pero que nuevamente van a esta idea de que la alianza criminal entre patriarcado y capital es justamente el problema, como una doctrina de dominación de la naturaleza que sitúa una lógica masculinista, blanca, cisetero, por encima de cuerpos feminizados, disidentes, por encima de no humanos y de sujetes colonizados. También, bueno, una tradición larga de justicia ambiental y la creciente crítica al extractivismo, justamente en la dirección en la que señaló Gustavo, de cómo producimos entonces un pensamiento post-extractivista, cómo salimos de la trampa de creer que esto es lo que hay, cómo salimos de la trampa de pensar que no es viable el futuro,
y cómo la negación de esa viabilidad justamente nos sitúa en un presente catastrófico y cómo de esa catástrofe pues surgen soluciones muy problemáticas, surgen soluciones militaristas, surgen soluciones que terminan reforzando justamente el capital como si fuera la salida de un problema al que llegamos aquí justo por el capital. Entonces, cómo esas críticas al extractivismo nos permiten también ver presentes que ya están aquí, que no es solamente hacia el futuro. Y ahí los comunes juegan un proceso muy importante, y yo aquí quiero ampliar un poquito la idea de comunes a no solo los bienes comunes, sino como desde algunas tradiciones feministas en Abya Ayala nos pensamos lo común, que tiene que ver con esos procesos de comunalización y recomunalización frente al despojo, frente al cercamiento, que tiene que ver con estas nociones de tramas comunitarias propuesta por Raquel Gutiérrez Aguilar, nos invita a pensar lo común en términos de hacer común en común. Entonces, no es solo, digamos, defender un espacio, no es solo hacerle frente al cercamiento de caminos, de agua, al despojo de tierras, sino cómo justamente construimos lo común. Y eso es un proceso, ¿cierto? También creo que desde los feminismos latinoamericanos, los feminismos comunitarios, que tienen pues grandes representantes en México, en Bolivia, pero también en otros países en América Latina y el Caribe, como desde la claridad de que lo comunitario se construye como un proceso que está siendo disputado todo el tiempo y que no tiene garantías. O sea, lejos de ser esa noción de la comunidad que a veces nos pintan como muy romántica, como muy que todo el mundo está de acuerdo, es justamente el trabajo que implica construir en común. Entonces, hay mucho trabajo, digamos, como les decía, no solo en literatura académica, sino lo que ocurre en los movimientos sociales y en distintas organizaciones comunitarias en distintas escalas y lugares, que apuntan a señalar esos despojos múltiples y cómo tienen efectos perversos en ese tejido de la vida. Y aquí también estoy pensando pues, con Mina Lorena Navarro, está también el trabajo de Juliana Flores, y como les mencionaba, el de Raquel Gutiérrez Aguilar, así como de distintas colectivas feministas comunitarias, que le hacen frente a ese acercamiento, entendiendo que no solo pasa por la pérdida de la propiedad, ¿cierto? El despojo no reducido simplemente esa idea de que perdimos la propiedad que teníamos sobre algo, sino cómo está atravesado por la expropiación del cuerpo y el trabajo de las mujeres. Esto probablemente les suena como similar a trabajos como el de María Mies, de Silvia Federici, que han estado muy en conversación con feminismos latinoamericanos, que justamente refieren a cómo parte de esta lógica central de destrucción, de despojo, de acaparamiento, de desigualdad, está atravesada por un ataque rampante a la reproducción social, justamente a eso que sostiene la vida. Entonces, la idea latinoamericana de poner la vida en el centro nos pone frente a un momento, digamos, para pensar lo común y los comunes, que yo creo que es un momento muy esperanzador, y la palabra esperanza hay que usarla siempre con mucho cuidado, pero que justamente se rehúsa a esa idea de que ya no hay nada más, de que el futuro es extractivista, que es lo único que tenemos y que la naturaleza ya no tiene salvación, ya no tiene vuelta, y nos invita a pensar la naturaleza de formas mucho más complejas, más allá del desecho industrial o del paraíso por salvar, y nos invita a pensar justamente en el trabajo que implica comunalizar y recomunalizar eso que está siendo cercado, apropiado, expropiado. También, bueno, se nutre todo este pensamiento de las ideas de las geógrafas feministas como Katherine Gibson y Julie Graham, y que nos invitan a pensar en una política postcapitalista y las economías comunitarias, que además las vemos en todos lados. El ejemplo de Casa Pueblo es muy poderoso y creo que resuena con muchas otras cosas que hemos visto en distintos lugares en América Latina, y para el caso de Colombia, pues los últimos años han sido de gran movilización política y de reconocer de nuevo la fuerza que tienen ollas comunitarias, que tienen los espacios comunes, que tienen la mano cambiada, la minga, el trueque, todas estas formas que justamente cuando la vida se pone en jaque es lo que nos permiten salir adelante. Y bueno, muchos de estos procesos de comunalización y recomunalización que hemos estado viendo en distintos lugares. Esta apuesta por la defensa de los comunes y de lo común y de hacer en común y de producir lo común en América Latina y en el Caribe pasa por una construcción colectiva de otras geografías y otras naturalezas, y es muy importante volver como a esta idea de que se construye lo colectivo, no simplemente está dado, y que pasa por reconocer la interdependencia
con otros seres vivos, no vivos, humanos, no humanos, y con unas relaciones de responsabilidad donde cada uno tiene que hacerse cargo de lo que le corresponde hacerse cargo. Y esto es un punto muy importante que nos recuerda, por ejemplo, una colectiva de geógrafas feministas, la colectiva Miradas Críticas al Territorio desde el Feminismo, donde, por ejemplo, Delmitania Cruz Hernández trabaja justamente esta idea de interdependencia y comunidad. Y cómo plantean unas formas relacionales de justicia ambiental, de justicia climática, ¿no? Como que muchos de los discursos que estamos viendo actualmente, que son en defensa del medio ambiente, que son discursos que le hacen frente al cambio climático, muchas veces caen rápidamente en lógicas coloniales, en lógicas patriarcales y en ecofascismos. Es como que estamos a un paso, o sea, el capitalismo verde y que se visten de verde estas soluciones está a un paso siempre muy cerquita del ecofascismo, y lo que nos están recordando estas miradas críticas de los feminismos comunitarios en América Latina es que no hay justicia climática si no hay justicia social, si no hay justicia racial, si no hay justicia reproductiva. Y creo que todo esto nos permite justamente abrir esas imaginaciones políticas que tanto necesitamos en la actualidad. Ahora quiero cerrar con mencionar algunas de voces muy fuertes, muy importantes para pensar esto de lo común en América Latina, y por supuesto pues Berta Cáceres, con esta idea, ¿no?, de que mientras tengamos el capitalismo, el sistema no se va a salvar, y cómo el capitalismo es contrario a la vida, cómo el capitalismo ha demostrado que no sostiene la vida y cómo destruye la ecología, las mujeres, ¿cierto? Como de nuevo esta alianza entre capitalismo y patriarcado. También, por supuesto, Adriana Guzmán, de Bolivia, y cómo el patriarcado soporta todo un sistema de violencia contra la humanidad y la naturaleza. Entonces Adriana Guzmán muy claramente habla todo el tiempo de cómo el patriarcado tiene efectos en los cuerpos de mujeres y sujetes feminizadas, a su vez que tiene efectos en la naturaleza, y que hay que desbancar justamente esa lógica. Y Lorena Cabnal, ya estamos cerrando. Lorena Cabnal, que ya Gustavo nos la había presentado, que también tiene este pensamiento comunitario muy fuerte y que conecta territorio cuerpo con territorio tierra, y esto también está muy claro en el trabajo de Delmitania Cruz, por ejemplo, entre otras feministas comunitarias indígenas en América Latina, y ella menciona cómo las luchas pasan por la sanación de estos cuerpos, que son cuerpos no individuales, es el cuerpo colectivo, es el cuerpo de estas ecologías que sostienen la vida, y cómo todos los días hay que luchar sobre esas lógicas patriarcales que están muy aliadas con el sistema neoliberal. Y por último, Francia Márquez, con esta insistencia en una política que cuide el territorio como un espacio de vida, y cómo desde sus propios planteamientos ella ha hablado de la necesidad de parir la vida, que no solo una vez, ¿cierto? Como constantemente necesitamos luchar para parir la vida frente a la imposición de lo que ella ha denominado, yo creo que muy acertadamente, una política de muerte. Y que tiene que ver justamente con cómo ese capitalismo racial, colonial, misógino, pues justamente nos trajo hasta, digamos, estos tiempos críticos, y cómo las salidas no son salidas a futuro, ¿cierto? No es solo imaginarnos un futuro viable, que es parte importante del ejercicio, sino reconocer los presentes donde la vida se está poniendo en el centro. Muchas gracias. Gracias, Diana. Y gracias, Gustavo, una vez más por sus presentaciones muy provocativas. Para la plenaria tenemos un espacio ahora para preguntas o comentarios. Si tienen pregunta, por favor levanta su mano o poner en el chat usando el botón o usar el botón de preguntas y respuestas abajo, Q&A. Pero para comenzar, yo tengo una pregunta general para ustedes dos. Dado que estamos en la Semana Mundial de Comunas, y basado en las experiencias que ustedes han presentado en esas dos presentaciones, ¿sería posible destilar uno o dos mensajes desde América Latina que podría ser útil para los que están luchando para comunes en otra parte del mundo? Voy a arrancar. Como yo creo que para mí una de las
de los lugares justamente de esperanza de nuevo, que digo que es un término que hay que usar con cuidado, pero uno de los lugares donde veo cosas distintas ocurrir es justamente en esta convergencia de movimientos ambientales por la defensa de la tierra, por la defensa del territorio, de la vida y los movimientos feministas. Yo creo que esa convergencia es una convergencia muy poderosa que incluso algunas académicas como Verónica Gago han llamado la internacional feminista, este momento de movimiento feminista, y que yo creo que en articulación con estos ambientalismos nos plantean justamente caminos que no son esta idea de que ya no hay nada que hacer, que ya la tierra, ya no podemos hacer nada por ella, ya la naturaleza se acabó, y que justamente a veces irónicamente, a veces contradictoriamente, activan soluciones racistas, xenófobas, aporofóbicas. Por eso me refería a lo del ecofascismo. Y en cambio nos permiten abrir la posibilidad, pensar que hay presentes que ya son viables, futuros que ya son viables, y apostar por ellos, porque negar su existencia también, pues justamente lo que nos permite es reforzar estas lógicas de dominación que son tan perversas. Yo creo que iría por ahí. Sí, yo además de lo que dice Diana, con lo que concuerdo totalmente, añadiría pues algo que mencioné, que yo creo que la lucha por los comunes, la recuperación de los comunes, la gestión sostenible de los comunes, que quizás la preocupación principal de la teoría de los comunes, como se entiende principalmente, ¿no? Esas preocupaciones van todas ligadas a otras luchas mucho más amplias, ¿no? La lucha feminista que dice Diana, la lucha por la soberanía de los pueblos ante la financialización y la globalización, que básicamente es la acaparación por parte de las corporaciones y de la especulación financiera, de las economías y de los recursos de los países. Yo creo que esa vinculación de esos procesos de autogestión comunitaria con luchas más amplias, tanto simbólicamente, ¿no? Construyendo esos procesos de autogestión como procesos de resistencia, de esa forma, creando otros sentidos comunes, ¿no? Más allá del capital y del patriarcado y del racismo. Yo creo que es muy importante, ¿no? Hacer esa conexión. Y también materialmente hacerla a través de alianzas, a través de creación de espacios de encuentro donde los proyectos comunitarios puedan encontrarse con otros proyectos comunitarios, con otros sectores en lucha, ¿no? Para crear pues campañas y movilizaciones, ¿no? Yo creo que la experiencia también de Latinoamérica indica que todavía no hemos abandonado la esperanza de ocupar el Estado, ¿no? Con una perspectiva de los comunes, una perspectiva procomún. Yo creo que Latinoamérica ha estado en la avanzada en las últimas décadas en eso, ¿no? En una lucha por ese Estado, por una constitución diferente, por un Estado que realmente represente los intereses del pueblo y del bien común, ¿no? Gracias, Gustavo. Tenemos dos preguntas, y como estamos en un grupo muy pequeño, vamos a habilitar los micrófonos para el público hacer sus propias preguntas. La primera pregunta es de Patricia Maneses Cardoso. Patricia, su micrófono está habilitado si quieres hacer su propia pregunta. Hola a todos. Hola a todos. ¿Usted me escucha? Así. Primero, me voy a hablar, me hablo de Brasil. Me voy a intentar brasileiro. Yo soy abogada popular, trabajo junto a las luchas costeras de los pueblos, también estudio los comunes en SES, en programa de postcolonialismos. Entonces, primero, muchas gracias por este momento, por este tema. Gracias, Diana, Gustavo. Me parece que es muy importante hacer la traducción del debate de los comunes en Europa y Estados Unidos para nuestras experiencias de luchas territoriales en América Latina, había y ala. Y para mí, los entramados comunitarios, ¿no? La abordaje de Raquel Gutiérrez, Mina Navarro, Lucia Linsalata, que Diana hablaba,
es muy potente. En esta ayuda a esta traducción, ¿no? Porque en nuestras experiencias junto a los pueblos de nuestro continente, creo que hay una experiencia muy potente que coloca en crítica la abordaje muy valorosa de toda la pesquisa empírica, pero restrita de Ostrom a la gestión abordaje de los comunos como bienes, ¿no? Entonces, creo que a partir, ¿no?, de nuestras abordajes situadas, de nuestras luchas que Gustavo, Diana trajeron acá, existe una gran contribución a los debates de los comunes de nuestras experiencias. Entonces, pregunto a usted, ¿cómo usted viene la contribución de esta crítica a la abordaje neoinstitucionalista austroniana a partir, ¿no?, de las traducciones que tenemos que hacer, por ejemplo, en mi territorio, que es la costera acá de Brasil, sudeste, los guaraní mimbiá hablan en ñanderepó como su manera de vivir es ser. Y hablan también los pueblos costeros, pescadores artesanales, caizaras, en la defensa de lo maretorio. Entonces, yo ya estoy trabajando en esto, ¿no? De hacer estas traducciones, que creo que contribuyen mucho a lo debate regional y mundial, de nuestras experiencias de lucha, de retomada de los territorios. Entonces, gustaría escuchar usted también, porque me parece que esta crítica al abordaje tanto institucionalista como neo-institucionalista es muy importante. Gracias. Okay, muchas gracias, Patricia. Sí, muy importante. Muy importante ese asunto que traes. Yo creo que sí, es una crítica que se ha hecho, ¿no? Se ha firmado ya por un tiempo, ¿no? Desde la ecología política, desde estas otras perspectivas. Yo creo que, en primer lugar, si vemos el origen de la teoría de Ostrom como una reacción a Harding, ¿no? Y a la idea de las tragedias de los comunes, yo creo que en esa reacción faltaba un análisis de que la tragedia real era la tragedia de la privatización. Y claro, Ostrom después dice, sí, la tragedia es que el Estado captura todo, es la privatización. O sea, ella sí lo reconoce. Pero faltó esa lucha, ¿no? Esa lucha que en realidad estaba detrás de esa tragedia, ¿no? La lucha social que daba sentido a la gestión comunitaria como una resistencia y una reexistencia, ¿no? Como un intento realmente de una vida digna, rebeldía alegre, ¿no? Como dicen los zapatistas, o de poner la vida en el centro, como dice Diana, ¿no? Yo creo que, como dicen las feministas, faltó ese aspecto de la resistencia, por un lado. Yo creo que es importante, ¿no? Que ahora, pues, hoy en día está mucho más generalizado en la literatura de los comunes en América Latina, ¿no? Yo creo que si leemos los trabajos, algunos de los trabajos que yo mencioné, sí se entiende la gestión comunitaria en América Latina como parte de esa resistencia. O sea que sí hay una apropiación de la teoría de Ostrom y de la idea de los bienes comunes, pero se va expandiendo, se va complejizando con toda la experiencia latinoamericana. Desde la propia IASC, desde el trabajo de Peter, de Gabriela, de Leticia, de mucha más gente que ha hecho trabajos que ponen ese contexto en el centro también. Por otro, hay otra parte que quizás no está tan trabajada, que Leticia apunta a que hace falta más todavía conexión
con esas teorías, ¿no? Y especialmente con la teoría del desarrollo, con el extractivismo como un elemento que también afecta a las cuerpas y la gestión comunitaria propiamente, pero también la idea de los bienes como un recurso, los comunes como un recurso, como un bien. Yo creo que esa problematización todavía faltaría que muchos proyectos de territoriales comunes, de comunes, no se entiende lo común o los comunes como un bien o como un recurso. Y también no se entiende también la distinción entre lo individual y lo colectivo tan claramente como en la teoría de Ostrom, donde el individuo actuaba colectivamente después de un análisis de sus intereses y que incluían los intereses de otros, pero siempre desde su interés, ¿verdad? Hacia el colectivo. Yo creo que ahí hay una problematización de eso con la idea de que, ¿verdad?, yo soy nosotros, ¿no?, ¿verdad?, que también Francia lo pone en el centro, ¿no?, de las luchas de los pueblos afrodescendientes en Colombia y en muchas otras partes, los zapatistas y muchas otras colectivas han puesto esa problematización del yo, ¿no? Y cuerpo-territorio, la cuerpa-territorio, yo creo que es una forma también de problematizar eso. Así que yo apuntaría a el entramado comunitario que mencionaste, Patricia, también. Gracias por esa pregunta importante. Gracias, Gustavo. Tenemos pocos minutos, pero vamos a dejar espacio para Diana responder también. No, muy corto para decir que de acuerdo con la respuesta de Gustavo y agradecerle a Patricia por su pregunta y que más que una traducción y como el uso del modelo de Ostrom como guía para pensar América Latina, yo creo que lo que ha pasado es unos diálogos muy fructíferos y cómo esos diálogos justamente nos permiten pensar los comunes más allá de los bienes y los recursos y pensar la vida como la vida colectiva. Y creo que ahí están esas dos claves que justamente ya mencionaba Gustavo. Bueno, gracias, Diana. Estamos llegando al final del horario que tuvimos programado para este webinar. Charlie, Marcela tenía un comentario, pero ¿tienes una pregunta que quieres hacer rápidamente? Ahora el comentario nomás. Puedes habilitar su micrófono si tienes pregunta. Bueno, aparentemente era solamente un comentario que ustedes han visto en el question and answers. Entonces, Charlie, ¿tienes algunas palabras antes de cerrar la sesión o vamos directamente a la cierra? Hi, Peter. Were you just starting to close the session? Yes, I was just, we had answered the question that we received, and then Marcella's was just a comment, wasn't it? Okay, a okay. Question. So, we were getting ready to close. So. Okay. Peter, if you could just translate these few things and we'll close. Gustavo and Diana, thank you so much for the preparation for this talk. I could tell, even though I couldn't understand everything, I could tell it was a great talk. We will get the recording on the IASC World Commons Week website and on YouTube for people to, if for others to see who might not have been there. Charlie, estaba agradeciendo a Gustavo y Diana por sus presentaciones. Y él quería mencionar que el video de este webinar va a ser disponible en el sitio web de IESC. Entonces, si quieren compartir con otros o verlo otra vez, pueden acceder a este video en el sitio. As we close, I just want to point the audience to other things happening that have happened or are happening in the event this week. Ok, y antes de cerrar, él quería mencionar que algunas actividades que puedes ver en el sitio de ISC, como en un concurso sobre de videos y podcasts sobre el tema de Commons. And voting for that continues until the end of December 9th. Entonces, si ustedes quieren votar en ese concurso, la votación está abierta hasta el 9.
9 de diciembre. Ahora hasta mañana. It was wonderful to have this talk in Spanish. We need more. We need to do more of that. For people who can understand English, we've had these events. So this is the Africa webinar that has been done, and the video is on the website. Bueno, Charlie está feliz que hemos tenido este webinar en español. La mayoría de las presentaciones han sido en inglés y son disponibles en el web. Por ejemplo, esto fue el keynote hecho por la región de África. This was the keynote for Oceania, and the video is online. Y esto era la presentación sobre Oceanía, que pueden ver el video también en el sitio del web. This was North America talk by Javier, and the video will be online today or tomorrow. La palestra sobre América del Norte fue hecho por Javier Basurto. El video no está disponible todavía, pero hasta mañana va a estar. The China keynote occurred last night. Again, that video will be on the website soon and with a live English translation. La presentación de China no está disponible todavía. Fue solamente anoche que hicieron la presentación, pero una traducción en inglés va a estar luego en el sitio antes de fin de semana. The IASC Asia keynote was also done last night. It will be on the website. Y hay también otro keynote sobre Asia que va a aparecer en el sitio de web. Looking forward, tomorrow Giuseppe will be giving his talk. Y mañana la última presentación es de sobre Europa por Giuseppe Marchirelli. No puedo pronunciar su apellido. And we'll close the event celebrating our early career network scholars on the screen. On a talk with how the early career network is growing together as an intellectual community. Okay, y la última presentación sería del red de investigadores jóvenes o incipientes que va a aparecer mañana en este mismo página. As we wrap up, we'd like to remind people that the biennial conference, IASC conference in person, is in Nairobi in June. And the abstracts close very soon, 4 days. Okay. Y últimamente, Charlie quiere destacar el propaganda sobre la conferencia bianual que va a acontecer en Nairobi el año que viene, en junio. La fecha límite para los abstracts es el 12 de diciembre, entonces en 4 días. I'd like to thank my two co-organizers. Y él está agradeciendo también los otros organizadores de la Semana Mundial de Comunes. And as we close, thank you again for attending. I hope to meet some of you in person in Nairobi. And if you're not an IASC member, consider joining. This is an important community, as this webinar showed. We need to have these dialogues. Thank you very much, Peter. Thank you, audience, for being here. And thanks again for our keynote speakers. Thank you. Thank you, Charlie. Okay. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Peter. Y yo también quiero agradecer a Gustavo y Diana por sus presentaciones hoy día. Estamos muy agradecidos que ellos han tomado tiempo para apoyarnos con el World Commons Week. Realmente fueron interesantes y provocativas sus presentaciones y espero que podamos continuar esa discusión en otros medios. Gracias. Seguimos. Chao, gracias. Chao. Chao. Stop.